es hacer al respecto de las pesas. O sea, ¿qué tipo de, si los, en primer lugar, si los lanzadores pueden hacer ejercicio de fuerzas con pesas? En segundo lugar, ¿qué tipo de fuerza? Si con mucho peso y pocas repeticiones, o si con poco peso y muchas repeticiones. Es decir, en otros términos, ellos tienen la duda de qué tipo de fuerza necesita el lanzador para que el músculo pueda accionar, tirar la pelota más rápido. Entonces, en torno a esto, bueno, es importante saber que lo primero que debemos conocer es que establecer la diferencia entre fuerza intramuscular y fuerza intermuscular. Más adelante aquí les voy a poner una gráfica para que ustedes vean las direcciones de la fuerza, los tipos de contracciones y las diferencias dentro del músculo cuando el atleta está realizando mucho peso, que es la fuerza intramuscular. Y cuando el atleta está realizando un peso con el 60% o menos del 60% de su fuerza máxima, donde la dirección de la fuerza va a ser lineal, que a mi modo de ver es el tipo de fuerza más adecuada que se debe de emplear, la fuerza explosiva, que es una fuerza más dinámica, que tiene más similitud con la acción de tirar la pelota, en definitiva. Entonces, pues, en primer lugar, es bueno que conozcan que la fuerza intramuscular, la van a comenzar a mirar aquí en la gráfica, se proyecta en cualquier dirección, va a proyectar en cualquier dirección la fuerza interna del músculo y va a proyectarse como una fuerza no lineal, o sea, hacia cualquier dirección. Mientras que la fuerza intermuscular no es más que la proyección longitudinal de la fuerza explosiva del músculo. Es un tipo, o sea, es un tipo de contracción muscular diferente a la fuerza intramuscular, donde se hace el ejercicio con demasiado peso. Hay otro mito, hay otra duda. Los muchachos después que hacen el gimnasio, muchas veces los muchachos van al gimnasio y no saben, no conocen que los ejercicios de fuerzas con pesa sin flexibilidad sencillamente no deciden nada. No están decidiendo nada. ¿Por qué? Porque la velocidad surge de una fórmula de solución. Esto está más que demostrado, que no es más que potencia muscular más flexibilidad es igual a velocidad. Si usted está potente, pero no está flexible, no va a poder realizar el radio corto a la hora de hacer el swing del brazo. No va a poder tener un radio corto con un círculo profundo. ¿Por qué? Porque sencillamente la cintura escapular, los músculos que conforman a la cintura escapular y el manguito de rotadores no va a tener la flexibilidad suficiente para tener un rango de movilidad mucho mayor. Y estoy hablando solamente en el caso de la cintura escapular, sin contar los pectorales, sin contar el deltoides, bíceps, tríceps. Entonces, pues, siempre que se vaya al gimnasio, que los muchachos vayan al gimnasio, de una manera inmediata prácticamente, deben de hacer ejercicios de reacción, agilidad y velocidades cortas para que se haga un trabajo de descompensación con las miofibrillas que han sido inflamadas y el músculo no se vaya a reposar con esa inflamación y se quede así. Es cuando nosotros llamamos que ese muchacho está trancado. ¿Por qué? Porque está potente, está voluminoso, pero tira el swing del brazo es muy lento. Muchas veces, perdón, muchas veces es ocasionado por un trabajo de ejercicio de fuerzas con pesas inadecuado. Otra pregunta es que si los muchachos menores de 17 años deben de hacer pesas. Bueno, en un sinnúmero de videos a través de los años yo he explicado que lo nocivo que es invadir al sistema locomotor con un sistema de discos, de barras muy agresivo. ¿Por qué? Porque es sentido común, independientemente de los criterios médicos, no, esto está descrito de una forma prácticamente unánime por parte de los médicos. El hueso tiene dos formas de crecer, el crecimiento se produce de manera longitudinal y transversal. Entonces, cuando usted le mete discos, barras con mucho peso, usted invade el sistema, el hueso que está en total formación antes de los 17 años, el aparato locomotor va a crecer más transversalmente que longitudinalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todavía en las articulaciones hay tránsito de cartílago
las zonas cartílagos, esta parte acá de la oreja, por ejemplo, ¿ves? Esto lo hay acá en las articulaciones, está haciendo un tránsito el cartílago de blando a óseo, a duro, entonces se tiende a deformar esa nobleza de los cartílagos. Y después, cuando el muchacho tiene 18, 19 años, tiene un dolor de codo que eso prácticamente es irreversible y no se sabe por qué, no tiene problemas en los ligamentos, no ha tirado demasiado, pero le está pasando factura. Lo que hizo en etapas anteriores o en años anteriores, desde el punto de vista de la fuerza, un trabajo inadecuado con los ejercicios con pesas, que le deformó los cartílagos. Entonces también afecta los grados de extensión y de flexión de las articulaciones. En definitiva, los músculos cortos en el béisbol no son buenos para tirar la pelota, para tirar el bate. Los músculos tienen que tener la mayor elongación posible y la fuerza, precisamente por esto, es que debe proyectarse de una manera más lineal, o sea, más intermuscular que intramuscular. Entonces, para los muchachos menores de 17 años, hace algunos años yo creé un sistema de ejercicio de fuerzas con las ligas en la biomecánica, precisamente favoreciendo la fuerza esta lineal, sobre todo los músculos aceleradores como son el tríceps y los pectorales, pectoral mayor, donde estos músculos se van a elongar en la misma medida que se están fortaleciendo, se están relajando, fíjense ustedes. Entonces, pues yo creé este sistema, que es un sistema con 6 ejercicios, que se hacen 3 días alternos, 3 hoy, 3 mañana, por ejemplo, de los ejercicios que escoge el atleta, que a través del tiempo ya ha puesto en práctica, me han dado excelentes resultados. Por eso es que yo, antes de los 17 años, no soy partidario tanto de las pesas. Incluso hay algunos atletas que, incluso de 22 años, que le he puesto este sistema, porque confío ciegamente en él, más que incluso que en las pesas. Las pesas se pueden hacer, pero tratando de que la fuerza trabaje de manera lineal, de manera intermuscular, hacer reacción, agilidad y velocidades, nadar para descompensar el músculo y que también haya flexibilidad, no solamente sea el incremento ese de las miofibrillas. Acuérdate, guante, dale para abajo. Esto es, en el caso de los muchachos mayores de 20 años. Estoy hablando de las pesas, ¿no? Yo también se sabe que hay otro sistema muy efectivo que es el sistema de división de la fuerza en bloque, donde se trabaja cada bloque 6 semanas con el 60% de la fuerza individual, donde en el primer bloque el atleta va a incrementar el grosor de las miofibrillas, el ejercicio va a llegar a la mitocondria, va a llegar a la disponibilidad del núcleo. Después, las próximas 6 semanas, vamos a ver que el 60% de esa fuerza máxima ya aumentó, y entonces hay que meterle más peso porque el músculo ya no va a distorsionar a partir de las últimas 3 repeticiones. Es un tema un poco largo y complejo, del cual ya he hablado de este sistema en otros videos para no hacer este video tan extenso. Pero bueno, en el segundo bloque vamos a mejorar la calidad de los movimientos y la velocidad y una mayor autorrecuperación intermuscular. Después, cuando pasamos al tercer bloque, ya en el primer bloque engrosamos las miofibrillas. En el segundo bloque, que es de 6 semanas más, la pusimos a trabajar más rápido. Y el tercer bloque, que es de fuerza explosiva, entonces ahora vamos a lograr con este bloque una mayor fuerza intermuscular, de manera que cuando el músculo, el atleta, el organismo pase por estos 3 bloques, el músculo esté a niveles óptimos en el alto rendimiento para lo que se quiere, que en definitiva es tirar el bate con más velocidad y potencia, al igual que lanzar la bola.